Vale, creo que funciona todo bien, todo correcto. Un buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a mirarlo. Voy a ir metiendo en el chat por si alguien habla. Algún casual. Listo, todo correcto. Se escucha todo bien. Listo, todo bien, todo nice. Os recuerdo que puse emoji. Para los suscriptores, oye, pues estaba chulo, pues lo sigo manteniendo, obviamente. Y tenemos sorteo, eso no lo he puesto en el título, que lo podría poner, la verdad que sí. Vamos a poner sorteo, orden y pasados para los nuevos que lleguen, que no sepan cuál me pasa. Así que todo perfecto, todo nice. Entramos en Pokémon, ya lo estáis escuchando, pero no lo estáis viendo. Ya se supone que lo estáis viendo. Lo estáis viendo, exacto. Nos quedamos en el anterior capítulo, no fue nada de. Ah, sí, no teníamos medallas, pero estábamos. Esta es. Porque no me daba tiempo, no me iba a dar tiempo. Así que lo dejé aquí. Y ahora. Deberíamos de entrar al gimnasio Pokémon. ¿Cómo lo llevas, Anan? Camino del campeonato. Candela, la líder del gimnasio de la Valcalda, usa Pokémon de tipo fuego. Su pasión por los Pokémon de mar ardiente la lava en volcán. No te acerques mucho a ella si no quieres y salir ardiendo. Bájale los humos, ve a por ella. Vale, o sea que con Brazikin, pues no. Pues no. Con Azumarill. Hay que ir con Azumarill hasta la muerte. ¿Esto qué es? Hostia. Ah, que son como niveles. Ah, pero con esto. Hay niveles, pero no hay niveles. Me supongo con que. Es verdad que Azumarill tiene ataques tipo agua, pero no son los mejores. Tenemos un pistola agua y un burbuja que tampoco es ninguna locura, ¿sabes? Tenemos rayo burbuja que hace menos daño. ¿Cómo rayo burbuja hace más daño que pistola agua? Si lo aprendí después. Nivel 30, oye, de puta madre. No sé a qué nivel evoluciona Azumarill. Pero. Pues por aquí no es, definitivamente. Así que avanzamos por aquí. Habrá que tirarse por aquí. Estaba claro que va a ser doble, ¿verdad? Estaba claro, vamos, o sea. Y aunque parece que no. No pueda utilizar su patada ígnea ni ascuas. Doble patada y ataques rápidos van a ser muy útiles. Van a ser muy útiles. Mira, me he cargado. Es más, Zulmarin, siendo agua, no me he cargado a Slugma y ahora sí me lo voy a cargar. O sea que Brazikin no es que lo tengamos que dejar fuera, sí o sí. No, ni pensarlo, vamos. O sea, Brazikin tiene que ser de los más utilizado en este combate también, aparte de del propio Azumarill. Lo que no sé es si. Mire. Si puedo. ¿Cómo volver atrás? Porque ya no me acuerdo. Pero para curar los Pokémon, quiero decir. Por aquí. Hay por aquí. Bien. Para ir a. No sé si compré la última vez. Vamos a mirarlo de todas formas. Tengo antiparalit. Tengo 9 super pociones. Vale, lo que no tengo es revivir todavía. Que revivir, pues no hay. Herbolario. Es que no hay. No es revivir. Ah, reviví. Coño, ahora que lo digo. Este directo tampoco va a durar mucho, o sea, va a estar hasta las 1 menos cuarto, cosa así. Estaré. No mucho más porque hoy no empiezo las clases tarde, pero me voy a comer fuera, con lo cual tengo que preparar. Vale, por aquí no es. Puede ser que sea por aquí. Ah, puedes bajar.
Claro, cuando esto ya peleado, me meto aquí porque sí. No tengo nada de Pokémon, me parece bien. Rayo burbuja. ¿Por qué rayo burbuja hace más daño que pistola agua? Nunca lo entenderé. Voy a tirar por aquí, a ver. Esto es un laberinto de cojones. Que veremos a ver dónde llego. No, placaje no. Bueno. Ha metido por aquí. Me tiro al medio. El último. Vale, pues definitivamente aquí no. Tampoco. No hay. Al principio. Muy bien. Madre mía. Esto hay que hacerlo con cabeza. En ese hemos probado. Vamos a probar en este. Vaya. Muy bien, Azul Maril. Azul Maril aquí de puta madre, ¿eh? Nos va a servir más que nadie. Vale, por aquí es por donde llega. Vale, reconectado. Estamos reconectados. Estábamos reconectados. Vale. No sé qué ha pasado. Sale internet un poco. Pero ya se ve bien, ¿no? Pero ya se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Ok, pues vamos a seguir con el juego. Perdonadme, pero como estoy en el piso, el internet no es tan bueno. Vaya, desarrollar no hace nada. Vale. Aquí hemos dicho que me he tirado el Fento en este y en este. O sea que el Fento ya. Y aquí ya era un malo malísimo, con lo cual. Aquí me puedo tirar con este. Ahora aparezco aquí, me tiro aquí, por ejemplo. Me tiro aquí. Y aparezco donde estaba antes, ¿no? Al principio. Qué asco le tengo. Otra vez estoy aquí. No, era el centro, mierda. No. Vale. Era aquí. Para aquí. Para el centro. Ahora aquí. Y ahora me he metido en la izquierda para meterme en la derecha. Mira, por favor. Bien, nice. Voy a curar a Fulmaril, aunque sea poco. Le doy un refresco. Y ya está. Para tenerlo bien. Bueno, camino a la cuarta medalla. Camino cuarta medalla. Me han confiado la tarea. No espero. Yo soy Candela, la líder de este gimnasio. Esto, no me subestimes porque. Porque haga poco tiempo que soy líder. Gracias a la habilidad heredada de mi abuelo, yo esto lo demostraré. Que nuestra ardiente técnica no tiene par. ¿Qué poco lo haría utiliza? Pues que yo no sabía. Una de dos. Numel. Nivel 24 contra un 31 de azul mar y en un rayo burbujita y fuera. Fácil. Fácil. Tiene que ser fácil. Facilísimo. Esto de tener el azul mar de primera nos benefició un montón. Nos benefició un montón porque lo hemos podido subir a la altura de Brazikin y ya tenemos un Pokémon tipo agua y un tipo fuego. Casi al par, a la par y muy bien subido de nivel. Slugma, pues de nuevo otro rayo burbuja porque hace más daño que pistola agua, no sabemos por qué, pero hace más daño. Rayo burbuja. Y debería acabar con él también. Bien, bien, bien. 2 de 4, nice. Camerupt. No, no voy a cambiar de Pokémon. Sabemos quién es Camerupt. Evolución del Numel.
Rayo burbuja, este va a costar un poco más. A lo mejor no lo mato de primera, lo mato de segundas. Pero le sigo sacando niveles, o sea que perfecto. O sea, perfecto. Está siendo un combate bastante tranquilo por lo que respecta ahora. Nivel 32. ¿A qué nivel evoluciona Azul Maril? O ya no evoluciona más. No lo sé. Torkoal. No, no voy a cambiar de Pokémon. Pero Torkoal. Cuidado con él, ¿eh? Torkoal. Me encantaba. Este Pokémon me encantaba en la serie. Me encantaba, me encantaba. Nivel 29. ¿Ves? Estaba claro. Día soleado. Bueno. No me afecta. Le sube a él las cosas, pero a mí no me afecta. Y lo voy a matar. Con lo cual, hemos conseguido la cuarta medalla sin que nos peguen ni un nada, sin que nos peguen nada de daño. Y cuarta medallita de Pokémon Esmeralda. La primera vez que me lo estoy pasando. Eso es así. Estoy pasando por primera vez. Para los que llegáis nuevos y no lo sepáis. Yo el Pokémon Esmeralda nunca me lo he pasado. Y aquí estoy, pasándolo. Porque soy un cumplidor. Y ahí pasado Pokémon Rojo Fuego, Pokémon Oro, el Pokémon Platino y vamos a por el Pokémon Esmeralda. He intentado llegar muerto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma o mis Pokémon acabarán confusos. Gracias por enseñarme eso. A cambio, quiero darte algo. Nanan ganó 2900p. Muchas gracias. Nanan recibió la medalla calor. Vamos a buscarla. Medalla calor. Y la ponemos en nuestro medallero. Porque sí, señores, hemos conseguido la cuarta medallita. Nos vamos a meter aquí. Medalla 4. Perdón, esto lo debería hacer yo antes de nada. Pero no lo hago, así que lo hago con vosotros. Que se tardan. Antonio, nada, también. OBS. Medalla calor. Y la tenemos aquí bien puestecita. Uy, muy grande. Así también. Medalla calor para mí. Nice. Con la medalla calor te ofrecerán todos los Pokémon hasta el nivel 50, incluso los que no, los que has intercambiado. Y además puedes hablar el movimiento en medio fuerza que lo encontramos en la anterior montaña. Eso te muestra de mi aprecio, no lo rechaces. Obtuvo MT50. ¿Cuál es MT50? Tiene Sofoco. Sofoco es una mierda. Acabo de registrar Candela en el DS. Muy bien. Y si me voy de aquí, no. A ver cómo salgo yo ahora. Ah, mira, ha salido. Guardamos. Importante. Ah, no. Que viene Maya. Bueno, Maya. Sí, es Maya. Aura, Aura. Que Maya es la de Pokémon Petino. Anan, ¿cuánto tiempo? Anda, mientras yo estaba en los baños termales, tú has ganado la medalla del gimnasio de la Bacalda. Debes de haber atrapado buenos Pokémon, ¿o no? Es más bien, que has entrenado tú. Creo que te mereces esto. Obtuvo gafas aislantes. Muy bien. Con estas gafas aislantes no tendrás problemas para atravesar el desierto que hay cerca de la ruta 111, ¿verdad? Pero hay que ver, Anan, nada menos que luchando en gimnasio. Estás esforzándote tanto para asegurarte de no perder contra mí. ¿Sabes? Voy a ir a retar a tu padre al gimnasio Petalia. Nos vemos. A coger la bici. Guardamos. Que ya que hemos conseguido la medalla. Bien. El movimiento fuerza, no sé si se lo puse a alguien. Lo vamos a mirar. Si se lo puse, se lo puse a Slakoth. No se lo he puesto, ¿vale? Vamos, voy a mirarlo de dos formas, pero creo que no se lo he puesto a nadie. No. No. Y a Pulsire tampoco. Si puedo, se lo pongo a Slakoth. Fuerza, usar. Sí. El Slakoth puede, exactamente. Pues solo ponemos que él va a ser el Pokémon Supo de este juego. Ya tenemos nivel 16, no sube, no. Hasta ahora no es muy bueno, la verdad. Pero. Va a olvidar bostezo. Muy bien, vale, pues ya tenemos movimiento de fuerza. Y la ruta 111 está. No me acuerdo. Desierto, desierto. Puedo pardar. No sé por dónde era. Era por la de derecha, creo que era.
Hombre, por otro lado no te deja. Yo creo que sí, quiera por algún lado. No me jodas, ahora tengo que. Pues el desierto estaba por aquí. Exactamente, ya tengo. Vale, ya puedo pasar. Oh, un Baltoy. Yo lo quiero, o sea, lo voy a capturar. Uy, no, no he comprado Super Bowl. Ni nada. Solamente. Pokémon Muñón Barro. Los Baltoy se mueven hacia Giral. Su única extremidad inferior aparecen representados en las pinturas murales de las ruinas de una antigua ciudad. Y no. Polvo estelar, vale. ¡Ojo! ¡Qué pinche! Tengo que poner a. Bueno, voy a poner Slakoth, que realmente es un Pokémon que sé que voy a tener que tener. Uy. Que sí que voy a tener que tener en el equipo, porque tiene todo. Y por ejemplo, por China y Puzzle, en una mala, se cambian, ¿sabes? Por un Pokémon ojo. Pero Slakoth lo voy a tener que tener, porque tengo las tres principales. Meon, las tengo una. Me falta Surf, que lo se lo pondré a Azul Marine. Obviamente. No tengo nada y es que le hace mucho daño. O sea que no. Mochila. Super Bowl. Oye, lo he capturado. Nice. Pues no sé por dónde. Se ha parido, papá. Claro, esto. Va a ser tal que así. Y vamos a subir a Braziken. Para que vaya así. Para que siga cogiendo buenos movimientos. Alan quiere cambiar de Pokémon. No. Bueno, en verdad sí tenía que haber puesto a Slakoth. Pero bueno, da igual. Venga, hombre. Es que la arena esa es una mierda. No sé si es para arriba, es para abajo. Ya te lo digo. Sandy. No tengo un Sandy. No tengo un Sandy, de verdad. ¿A qué no le afecta? Ah, y encima envenena. Ah, y encima me quita. Ah. Ah. Y encima lo mato, claro. Yo voy a seguir el camino. ¿Será por aquí? Bueno, Azul Marín va a morir. Yo lo siento, Azul Marín. ¿Tú quién eres? Los Pokémon los entrenadores venden mucho en cada combate. Lo que importa no es ganar, sino intentar. Sigue esforzándote. Por favor. Aquí ya estaba, ¿verdad? Tiene tu ambiente de que ya estaba aquí. Ahí está, cúrame. Gracias. Yo sabía que esta muchacha me curaba. Y no, ya está. Es por aquí, ¿no? No es por aquí. Ah, mira, muchas gracias. ¿Puedo subir con la bici? Subo con la bici. Bici carrera, usar. Hola, y ya está. Aquí, quita, por favor. Yo no sé si estoy tirando bien o no, la verdad. Lo que estoy seguro es que por aquí no he tirado. Pokémon. Así que. Hostia. Qué hijo puta. ¿Y por aquí por dónde venía? A ver si es por la derecha. Bueno, aquí por lo menos voy a pelear con tu nombre. El Lakoth es que va a ser un Pokémon que realmente ni utilizo en combate ni nada. Pero en algún caso a que tenga que utilizarlo, porque por lo menos que responda, ¿sabes? Nivel 17, muy bien. Por lo menos que responda ante la ley. A ver, ¿por dónde, señor? Señor mapa Pokénap. Estoy tirando por aquí. ¿Puedo guardar ya estado? No.
plan, Aura iba. Vamos a mirar. Iba Pokémon Esmeralda. Aura iba para desafiar a mi padre, pero mi. Pueblo Acabacalda, ¿no? Que es el donde está ahora mismo. Desierto. Ah, que eso es opcional. Ahora que ya no encuentro medalla, vuelvo a Ciudad Petalia. Ah, que tengo que ir a Ciudad Petalia. Que es opcional el puto desierto, los cojones. Bueno, ya está. Vamos a ver dónde está Ciudad Petalia. Tengo ni puta idea. Ciudad Petalia. En toda la otra esquina. Puedo ir, os rodeando. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No. ¿Y tiras por aquí? No, me renta más. Tiras para atrás. Me renta más. Y hacia abajo, o sea, todo lo que he hecho de desierto, volverlo. Algo he contado, usted no he peleado, vale. No vayas, tío. Voy a hacer que el pobrecito lo van a matar. Uf, voy a decir que cuidado. Nada, oye, me lo van a matar al niño. Me lo van a matar al niño. Hola, hola, soy. Ah, venga, sí, me cuenta. Por lo menos en el oro te daban la opción de. Lo diré. Te daban la opción de cogerlo o no. Aquí es que te interrumpen. Te interrumpe, estoy yendo bien. Interesante cuestión. Sí. Tengo que bajar más aún. Aquí por aquí no puedo pasar. Porque aquí hay agua. Entonces, ¿cómo llego a Ciudad Petalia? No tengo ni idea. La verdad. Se supone que tengo que tirar por la izquierda. Estamos en Pueblo Verde Gal. Vale, por aquí no es, era más por abajo. Bueno, en verdad este me puede curar los Pokémon, ¿no? Gracias. Ya que estamos, coño. Y está, aquí está, vale. Estamos en ciudad, pues es para abajo la ciudad. Uy, pues lucho contra él. A ver si lo mato. Me he envenenado, no me lo creo. No me lo creo. Una cosa que hacer es lago, pobrecito. Ah, este es el camino de. De la bicis. Pobrecito. Pobrecito, el lago. Va a morir. Por lo menos que él muera luchando. Vaya, vaya. No, quiero irme. Bueno, venga. Voy a seguir. Al ataque rápido, vámonos. Vaya, otro básico. No, un Wingull. Me gustaría capturarlo. Os voy a decir por qué. Porque no tengo ninguno de tipo volador y. Lo necesito en un futuro para vuelo. Así que vamos a meter a China. Vamos a meter a placaje. Otro placaje. Mochila. Super Ball y con una Super Ball lo capturamos, vamos de sobre. Wingull lo vamos a meter en el equipo lo antes posible por Bruce Leo, por China. Y Pokémon Gaviota hace su nido en acantilado escarpado y a la orilla del mar. Como le cuesta batir la ala durante mucho tiempo, se deja llevar por las corrientes de aire ascendente. No. ¿Tú me curas? Uy. No me observes, por favor. No sé si por abajo. Por la izquierda. Claro, esto es lo que dicen del agua. ¿Cómo llego a Portugal?
¿Cómo vuelvo a Ciudad Portugal? ¿Hay otro camino, señor agente? Vamos, es que es Petaria, Portugal. Ciudad Petaria, vale. No sé por qué he dicho Portugal, entonces. Supongo que habrá que ir por arriba y por aquí. Lo que pasa es que estos dicen que también es mar. A lo mejor hay que tirar por alguna montaña o lo que sea. Con lo cual tengo que subir de nuevo. Uf, qué pichada. Uy, no he avanzado una. Con los nervios. Bueno, realmente ya este directo ha salido rentable. Hemos conseguido una medalla. Llevamos 27 minutos y hemos conseguido medalla. Está bien. Me voy, que no quiero pelear con vosotros. Uy, Minum. Minum no lo tengo. Pues lo mato. No. Vale. Pues vamos a mirarlo. Por aquí a la izquierda, luego arriba, luego abajo, vale. O sea, aquí a la izquierda. Al final será en Pueblo Verde, por la montaña. Hostia. Montaña, verás tú, la montaña. Veremos tú la montaña. Y yo te voy a matar, nada más por dar por culo. Ah, bueno, la montaña está bien. Me parece correcto. Vamos a mirar de nuevo Pokénap. Hacia la izquierda. Me matan nada más porque me queda muy poco para subirlo al nivel 37 y me da toque. Gracias. Ciudad férrica, vale. Voy a curar al Lakoth, primeramente. Y se supone que es para abajo. Exacto. Pero ahora me va a pasar lo mismo. Estamos en agua. No, por ahí no. Hostia. No, sí, por aquí sí. Ciudad Petalia, nice. Veremos a ver qué puedo comprar aquí. Super Ball, Super Pociones. Pues sí. ¿Cuántas llevo? Pues me voy a comprar una. Pues llevo 9, está bien. Antídoto por si acaso. Llevo 2 solo. Antiparalí llevo 5, me parece. Me compro uno también. Por pura equivocación. Y vale, y ahora sí que podemos enfrentarnos contra nuestro padre en el gimnasio Pokémon. O sea que por lo que se ve, vamos a poder conseguir hoy mismo la quinta medalla. Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino. Oye, oye, estas puertas están abiertas, no me ataques. Los entrenadores del gimnasio de Petalia usan toda clase de objetos. La puerta de la izquierda conduce a la sala de velocidad. La puerta de la derecha lleva a la sala de precisión. El nombre de la sala está marcado en la puerta. Elige con cuidado. Cuando te hayas decidido, ve por todo. Ve la precisión. Sí. Vale, lo vamos a aprovechar también para subir a Lakoth. Ponemos azul a Beaziken. A Beaziken, ¿sabes? Beaziken. Y. ¡Ay! Lo he quemado, pero no lo he matado. Con 2 patadas a lo mejor se lo mato, ¿no? Vale. Nivel 37, nice. Y así también sube Lakoth un poco. A ver si. Sala de defensa. Y aquí sala de ataque. Ah, no, es recuperación. Venga, recuperación. Ah, porque se recuperan los ataques. El Lakoth contra el Lakoth. Pero claro, me saca unos 9 niveles.
va a curar. No, ¿verdad? Uf, qué hambre que tengo, Dios mío de mi vida. ¿Esto ya es lo final? No, no. No es mi padre. No es mi padre. Esta es la evolución del laco. Que a ver, ¿sabes cuándo evoluciona el poético? Nivel 18 es laco. Muy bien el laco. Nada más decirlo, tío. Nada más decirlo. Soy un máquina. Soy un máquina. ¡Ole! Enhorabuena, tu Slakoth se ha convertido en un Vigoroth. ¡Ole, Itsupoji! Vamos a buscarlo y lo vamos a poner. Porque los Pokémon que tengo aquí puestos están todo mal. Está Zigzagoon todavía, no está Puzzle ni siquiera. Puzzle. Vamos a ir poniéndolos, coño. Es que se me va olvidando. La verdad sí, pero Pokémon no. Vigoroth se llamaba. Sí, Vigoroth, Vigoroth. Una imagen común. Zigzagoon, te quiero cambiar. Examinamos, lo ponemos por un huevo. Realmente sí. Y el hombre, pobrecito, tampoco duró mucho. El hombre lo cambiamos por... Pues le... Hola. Vale, pues ahora sí estamos listos para seguir. Ah, no, lo que voy a hacer es cambiarlo porque creo que... Que ya le toca. Ya toca. Lo diré. Ya toca la idea de gimnasio, mi padre. Mi padre. Sala de líder del gimnasio, el que te dice comprueba por ti mismo en lo que te espera. ¿Quieres entrar? Sí. Bueno. Hola, papá. Así que has conseguido hacerte con las 4 medallas. Estupendo, como te prometí, tendremos un combate Pokémon. Me estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a mí, a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda para, como líder del gimnasio para ganar. Anan, será mejor que tú también des lo mejor de ti. Bueno, hemos puesto a Breathing de primero porque es un máquina. Doy patada. Muy bien. Muy bien, de una. No he visto cuántos Pokémon había. Vigoroth es el siguiente. No voy a cambiar de Pokémon. Vigoroth lo puedo pegar con doble patada. O con alguno de fuego. Pero voy a darle doble patada a ver qué le hago. Lo mato. Muy bien. Linoone. No sé qué Pokémon es, pero no voy a cambiar. Me parece que está muy bien. No, quedan dos Pokémon. Ah, Linoone. Doy patada de nuevo. A ver qué hace. Matarlo, ya ves. Es que, claro, me parece que le saco 8 niveles. Le saco 8 niveles. Slaking, que es la tercera evolución de Slakoth, pero que vamos a seguir utilizando con Breathing. Y a lo mejor... en verdad sí, le voy a dar doble patada, pero a lo mejor no lo mato. Nivel 31 ya, exactamente. Más corpulento, le debería haber echado algo de fuego, pero bueno, no pasa nada. Está bien. Que ha utilizado contador. ¡Hostias! ¿Cómo me ha puesto? El hijo de puta. Patada ígnea y te mato. Sopa polla. Bien, quinta medalla. Psu. Ay, qué fácil es ser campeón del mundo.
Ve así quien subió el nivel 38 de maná. Derrotó a César líder Norman. O sea, padre, eres un parguela, no me has conseguido matar ni a un Pokémon. No puedo creérmelo, he perdido contra la sangre de mi sangre, Nan. Pero las reglas son las reglas, aquí tienes. Nan ganó 3100 P. Y Nan recibió la medalla Equilibrio de Papá. Medalla Equilibrio. Lo vamos poniendo. Guardar imagen común. Guardamos. Medalla 5 ya, Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida, de mi corazón. Qué buenos somos, de verdad. Uf, qué bien enseñar el Pokémon. Además que no me canso, o sea, me lo estoy jugando todo del tirón. Es verdad que intercalando con otros juegos y tal. Pero no me canso, o sea, estoy súper contento con los juegos de Pokémon. Con este reto que estoy haciendo realmente. Con esta medalla la defensa de tu Pokémon aumentará. Los Pokémon que conozcan el movimiento de M o Surf podrán usarlo para dispersarse por el agua. Este es mi regalo para ti, Anan. Sé que harás buen uso de él. Tú, MT42. Hay que buscar el movimiento Surf porque no sé por dónde está y se supone que ya lo puedo utilizar. Imagen es una mierda. Pero como padre estoy orgulloso y algo triste de ver que ya te has hecho mayor. Es extraño. ¿Esto quién es? Anda, si está aquí Anan, ven conmigo un segundo, tengo algo para ti. Norman, discúlpanos un momento. Déjame a Anan un rato, un momento, ¿eh? A ver qué me va a enseñar el tonto este. Veré por dónde se consigue el movimiento surf, porque habrá que conseguirlo en algún momento de la vida. Nuestro casco se ha curado del todo mientras estaba en Pueblo Verdegal. Y todo gracias a ti. Cuando casco se fue, la ayudas a atrapar a un Pokémon, ¿verdad? Creo que eso le hizo muy feliz y también le hizo muy feliz a mí, su padre. Es estupendo que casco tenga amigos tan buenos como tú. Estoy tan contento que quiero darte esto como agradecimiento. Oh, surf, ¿no? Si tu Pokémon puede hacer surf, podrás ir a cantidad de sitios. Surf. Pues vamos a ponérselo. Surf, usar, y se lo damos a Zulmaril, si es que me deja. Exactamente. Y quitamos alguno de sus movimientos. Sí. Pues debo olvidar placaje. Muy bien, ya tengo surf, entonces no tengo que preocuparme por ese tema. Voy a curar a Gaffigan. Y ya lo dejamos por aquí, ¿vale? Así que, oye, dos medallas ¿en cuánto? 40 minutos. O sea, una locura. Pero es que me tengo que ir. No es por nada en especial, pero es que me tengo que ir. He preparado unas cosas y me tengo que ir. Así que nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, de verdad, en plan. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y 5 medallas. 5, como la manita del Barça al Madrid.